tengo mucho deseo de decir cosas. Y tengo mucho deseo de tener mucha gente enfrente de mí. Y mi afán es que sirva para muchas partes del mundo. Ojalá alguna vez pudiera yo estar en cada lugar diciéndole todo esto que siento. Pero hacerlo no por hacerme importante, sino para desahogarme y poner en beneficio de muchos esto que a mí me ha servido y que busco día a día crecer en el pensamiento. Y esta es la riqueza que busco yo, enriquecer mi pensamiento, no lo hago así. Mi nombre es Atilio Curiñanco y tengo muchas cosas más para decir. Este filme nasce de uma travessia e seus encontros. Nasce de experiências vividas no verão de 2010, na Patagônia chilena e argentina. Nessas paisagens remotas, profundos olhos negros nos disseram: ajudem a divulgar nossa luta. Vozes que expressam algo próximo e distante, familiar e distinto. Com poucos recursos e olhares atentos, atravessamos a Cordilheira dos Andes ao longo de 3 meses. O encontro com distintas pessoas, histórias e ideais foi a confirmação de que o sentimento humano não tem pátria e que a injustiça não respeita fronteiras. Podemos dizer, com a distância do tempo, que estas experiências foram profundamente transformadoras. Este documentário surge, enfim, de nosso encontro com os Mapuche, a gente da Terra. Bienvenido a este lugar, amigo. Le damos las gracias por estar acá. Aquí vivimos nosotros. Cuando vamos a un río, vamos a un lago, vamos a una montaña, cuando miramos el paisaje aquí de la Patagonia, decimos qué lindo, ¿no? Parece el principio del mundo, ¿no? A lo mejor la gente que no conoce o no tiene la oportunidad de estar acá o de ver las cosas reales, a lo mejor la puede llegar a creer. Tampoco es coincidencia. Todas esas cosas son totalmente mentirosas, ¿ya? Muchos las creen, haciendo desaparecer a los mapuches que quedan. Aquí hay una usurpación, hay una violación, hay un genocidio, un etnocidio, hay una matanza, un despojo, un perseguimiento, y hay cautiverio por esos peñis cuando reclaman sus derechos. Entonces eso es una cosa muy grave para nosotros. Nuestra civilización occidental es una civilización de apropiación del territorio, de apropiación de los bienes, es una civilización de materialismo, es una civilización de consumo. Lo que ha ocurrido en Chile es que se ha establecido un sistema político que se denomina una democracia protegida, que significa básicamente una economía neoliberal de mercado llevada a un extremo que ni los mismos padres de la economía neoliberal son capaces de reconocer hoy día, donde el mercado rige toda la vida de la sociedad en su conjunto, hasta en sus más mínimos detalles. En
aquí no importan los colores políticos. Hasta el marxista más radical que ustedes pueden encontrar en el gobierno está dispuesto a ser socio del fascista más fascista que pueden encontrar, si ello le reporta alguna utilidad o alguna forma de poder. Y esa confusión es la confusión que tiene el mundo hoy también. Porque cuando hablamos de la naturaleza misma le despierta, le aclara, le enriquece el pensamiento. Nosotros estamos cumpliendo con el llamado de la mapa. Hay plantas que viven años, crecen en lugares donde únicamente tienen la humedad del invierno. Verano seco, sobre todo. Sí, 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 sí. Pero sin embargo, vive. Por eso, ¿cómo no vamos a vivir nosotros sin tener dinero, sin tener acceso a la televisión o a todo aquello que nos muestra el sistema? Si la planta vive, nosotros cuando decimos que somos parte de la naturaleza también tenemos que vivir y ayudar. Muchas veces me dicen si yo quiero volver a la época antigua, como queriéndome decir si yo me voy a poner la pluma, el chiripá. Si quisiera ponérmelo, me lo pongo, porque nadie me lo puede impedir. Pero yo le estaría faltando el respeto a mi ancestro. El hecho de haberme ido a la ciudad o a distintos lugares a buscarme la vida no quiere decir que yo iba a dejar de ser nativo o mapuche o el indio, como decía el huinca, o perder del todo mi cultura por buscarme la vida. Y lo que digo no lo digo por ser más importante, sino para ser más humilde, más sencillo. También muchas veces me decían, ¿y quién te hizo el estudio para que hiciera esto? Me decían, el indio no necesita ingeniero, no necesita hacer estudio. Sino que el mismo pensamiento lo lleva a realizar lo que uno desea, pero para hacer eso, por eso digo, hay que tener los valores bien puestos. El agua que yo le estoy mostrando, por más que tenga arrastre, esta agua es pura. Y yo sé que en muchos lugares esta agua de oro. Porque también sé que en la mayoría de la parte del agua del mundo está contaminada. Como está contaminada nuestra mente, está contaminada el agua. Y esto es ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Entonces, todo ese conjunto de fuerzas que hay aquí es lo que aquí está chocando con el otro tipo de fuerzas que ellos siempre dijeron, tenemos dinero y somos todos, o tenemos la ley y somos todos. Un problema que surgió y surgió delante de una corporación, un adinerado muy, muy grande, un terrateniente muy grande, y que no es del lugar, es un extranjero más, de Italia, y bueno, si lo antecedieron algunos otros, tampoco eran de acá, eran ingleses, y así, esto ha sido un pasamano de tierra que nadie nos puede tampoco determinar mucho, ¿no? Acá tenemos un latifundio grandísimo, que es la Compañía de Tierras del Sur, que es Benetton, con 1 millón de hectáreas en el país, y se da esta situación de que hay toda una complicidad entre el poder político y el poder económico. Es un,
un feudo, se puede decir, un enclave conformado por 10 estancias de 90.000 hectáreas que están una del lado de la otra, conformando una especie de territorio solo. Es como si fuera un estado dentro del estado, ¿no? Porque es un lugar donde prácticamente gobierna Véneto, ¿no? No tiene mucha injerencia ni los estados provinciales ni el estado nacional, ¿no? Essas são as terras de Benetton, 900.000 hectares na Patagônia. Daqui indo para a comunidade de Santa Rosa. Candado que le ha puesto, la seguridad que tiene eso ahí para la tranquera. Entonces, como eso es justamente lo que nosotros hablamos sobre todo las multinacionales, los terratenientes que están amparados por el Estado argentino. Porque esto no es el señor Benetton que viene y se adueña. Acá hay alguien que lo alimenta. Y ese alguien que lo alimenta es el mismo Estado argentino. ¿Qué pasa que el Estado no dice nada? Eso es parte del Estado. No lo tenía nadie, lo tenía el Estado. ¿Y por qué se lo regalan al señor Benetton? El río está totalmente cerrado por el señor Benetton. Y si él dice que le da trabajo a mucha gente, eso es mentira. Y si él dice que hace mucho con la tierra que tiene, es mentira. Si él dice que hace bosque, destruye el bosque y pone en otras cosas que no son de la naturaleza. Entonces, todo lo contrario. Aquí, en vez de ayudar a la naturaleza, la están destruyendo. Acá Benetton tiene un museo mapuche que lo maneja él. Y está corriendo y está denunciando y queriendo, haciendo desaparecer a los mapuches que quedan. El enemigo me quiso correr con eso, si yo tenía documentos, si yo tenía papeles para reclamar esto. Y yo le digo, yo con lo que soy no necesito documentos para reclamar. Además, antes no existió los papeles. Pero bueno, esas son armas que usaron para despojarlo. Me agarran así, de la manga al cuello y me sacan. ¿Cómo este señor agarra todos los alambres que él pueda poner donde sea el río, sea estaciones, todo? Es todo dueño de él ahora. Prácticamente la provincia del Chubut se ha adueñado de gran parte de todo la ribera del río, los pedazos de tierra que habían abierta, están todos alambrados ahora por el señor Benetton. Bueno, un buen día llegó la policía con una orden del juez a desalojar. Donde nosotros ya teníamos, era la época de siembra, habíamos sembrado todo, teníamos muchas cosas, teníamos muchas aves de corral, animales, bueyes para arar. Bueno, todo eso lo tiraron, así como lo tiraron a nosotros, ¿no? a la ruta, lo secuestraron y se perdió todo. Nosotros no lo entendemos. Aquí han vivido nuestros ancestros. Esto, todo hasta el casco de la estancia, ha sido territorio mapuche o aborigen o indígena.
todos tenemos derecho a vivir, a todo eso la naturaleza le dejó libre todo esto. De alguna manera los abuelos nos hablaran de alambrado, o que venga un extranjero y se haga dueño por una escritura y mostrando que aquí hay una propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, yo digo privada, era lo que le sacaron a los abuelos y no se conformaron con eso. Le sacaron todas las tierras, matándolo de una manera muy criminal, donde le cortaban la cabeza, los castraban, a las mujeres le cortaban los senos, las mujeres embarazadas las hacían tener su bebé, y bueno, hacían, de paso hacían molienda con esos seres humanos para los perros, para hacer alimento a los perros, los chanchos. Y eso, y después nos vienen a nosotros a querer correr con denuncia, con delito, y así. Y eso no es delito. ¿Qué término se le puede poner a eso entonces? Para ello, la presencia nuestra acá es algo muy incómodo. Por eso es que también creo que ha habido una represión tan brutal respecto de los mapuches, porque los mapuches son como la piedra en el zapato. O sea, la movilización de los mapuches, por razones que no entendemos muy bien, la verdad, es una movilización masiva, es una movilización efectiva, es una movilización que remece la aparente calma del país. Pero sobre todo que cuestiona y pone en jaque algunos aspectos fundamentales del sistema político y económico del país. Y por lo tanto hay que reprimirlo con la mayor brutalidad y eficiencia posible. Y lo han hecho. Permiso, señora Sonia, ¿puedo entrar? Así puedo también grabo las fotos de ella. Ah, ya, está bien. Soy el padre de Ale Lemún, el Mundo Lemún Necul, de la novena región del país, de la comuna de Trillo. Bueno, el conflicto de Ale fue mediante una toma de tierra, aquí muy cerca, en la zona de Angol, que es propiedad de Forestal Meninco, hoy día. Bueno, culpablemente igual parte de la Forestal, porque la Forestal hoy día está trayendo carabineros para reprimir a los mapuches, para los que toman los predios. Está, digamos, actuando juntamente con el Estado. Y este es el carabinero el que asesinó a mí. ¿Cómo se llama él? Marco Aurelio Treguer. Conflicto que Ale cayó muerto luchando sobre sus ideales, que es lo que mapuche que somos. Los ideales de la tierra donde nosotros hacemos cosecha, hacemos siembra, donde sobrevivimos la vida. Matan a Ale. Como destruyendo una familia de lo que somos nosotros.
hasta el día de hoy van a ir 8 años, la muerte de nuestro hijo no se ha hecho justicia por los tribunales. ¿Por qué no se ha hecho justicia la muerte de nuestro hijo hasta el día de hoy? No, no, porque si no se arruinaría el pensamiento. Ya que esas cosas han pasado, lo único que nos queda es retomar el pensamiento. Por supuesto, eso no es una cosa que se olvida, pero bueno, la naturaleza de alguna manera no toma esas cosas como venganza. Sí, le tirará algunos ejemplos para saber que es el poder, pero no lo hace como forma de venganza. De alguna manera el pensamiento de la Mapu está andando, el pensamiento de aquellos ancestros, de aquella gente que se fue con muchas ganas de decir algo, no se ha muerto, el cuerpo habrá quedado, pero todo eso está andando. Que sepan que no es una Biblia la que le está diciendo cosas. Que sepan que esto no es un catecismo que le está diciendo cosas. El mundo va a cambiar si la mentalidad humana cambiara. Primero tenemos que cambiar el pensamiento. No tenemos que pensar en cambiarlo de ropa o de ser más bonito, o de comprar un auto, o de tener lo que el sistema nos muestra. No es imposible, pero tampoco puedo pensar que se va a hacer de un momento a otro. No es imposible. Por la duda, voy a comenzar yo a practicarlo, y que cuando le ponemos voluntad al pensamiento, el pensamiento de buena manera crece, ¿no?